Rusia golpea fuertemente a Turquía en Siria y como resultado de un ataque aéreo de un caza Su-34, saca del juego a 47 soldados turcos. Un ataque aéreo de un caza Su-34 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas en el noroeste de la República Árabe durante los últimos enfrentamientos entre los militares rusos, sirios y turcos provocó la pérdida de 47 soldados turcos y un número no determinado de rebeldes. A pesar de que la presencia de los soldados turcos en territorio sirio fue negada categóricamente por el gobierno de Erdogan, tras el ataque se conoció la realidad y la pérdida de los 47 soldados que fueron objeto de un ataque con misiles y bombas junto con rebeldes turcos. En el video presentado se puede ver el momento en que las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron un ataque con misiles contra un edificio en el que estaban estacionadas varias docenas de militares turcos y rebeldes respaldados por Turquía, quienes llevaban a cabo una ofensiva secreta contra las fuerzas gubernamentales y al parecer, desde que comenzó el bombardeo, entraron en pánico e intentaron huir del lugar. La parte turca prefiere no comentar sobre la presencia de sus militares en las posiciones del territorio, sobre todo porque la propia Ankara es la culpable de las 47 bajas militares, ya que declararon que no había fuerzas turcas en la zona, tras lo cual las fuerzas aeroespaciales rusas comenzaron a lanzar ataques aéreos masivos. Hoy la situación en la parte noroeste de la República Árabe sigue siendo muy difícil y según los expertos, una nueva operación militar de la SAA y Rusia puede comenzar aquí en los próximos meses. Si te agradó este video, ya sabes, regálanos un like, si tienes algo que aportar, comenta y en forma de buen gesto, comparte.